Doctora, me dijeron que mi mamá tenía dengue. Quiero saber qué es el dengue. El dengue es una enfermedad viral que se transmite por los mosquitos Aedes aegypti. Son unos zancudos, generalmente las hembras pican en el día y tienen en las paticas unas líneas, unas rayas de color blanco para que puedas identificarlos. ¿Cuáles son los síntomas del dengue? El dengue es un proceso viral que dura aproximadamente 9 días. Los primeros días, que es la etapa sintomática, va a presentar fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolor en las articulaciones, dolor retroocular, o sea, dolor detrás de los ojos. Son los síntomas más característicos. ¿Ante qué síntomas del dengue debo acudir al médico? Ante cualquier signo de alarma hay que asistir a urgencias o a consulta médica, o sea, dolor abdominal, desmayo, vómito persistente o cualquier tipo de sangrado, incluso cepillarse los dientes, en las heces, en el vómito. ¿Ante esos síntomas que me acabas de mencionar, puedo acudir a una droguería? Es importante que no se automediquen porque se pueden complicar. No hay que tomar antiinflamatorios, o sea, naproxeno, diclofenaco, ibuprofeno. Solamente pueden tomar acetaminofén, mucho líquido y guardar reposo. Ante cualquier duda o cualquier signo de alarma, consultas a urgencias. Usa toldillo. Recuerda que estamos en brote de dengue. No te automediques. Consulta con tu médico.